Hola, ¿qué tal, chicos? Estoy aquí probando Garten of Bam Bam. Claro que sí, de Euphoric Games. Ya salió el jueguito. Voy a dejar el link en la descripción y vamos a ver qué tal la optimización del juego. Me da mucha curiosidad saber cómo podría decir qué tanta diferencia hay entre la optimización de Poppy Playtime con la de Garten of Bam Bam. De prima a primera, pues tenemos lo mismo. Voy a bajarle un poco el volumen. Tenemos lo mismo. Los links para el canal de YouTube, para la merchandising. Todo, no voy a darle ahí porque me va a sacar. Así que vamos de un solo a jugar. Let's go. Creo que está el icono también de Garten of Bam Bam 2. Ya saben, chicos, link en la descripción para que lo agreguen a su lista de deseos de Steam. Ok, para un padre que tiene a su hijo perdido, el tiempo es una cosa delicada. Eso es lo del inicio. Vamos a darle al relojcito. ¿No? Uf, qué bien. Bam, bien. Let's go. Muy bien, la neblina oscura esa que pasa. Esto de las luces rojas no lo recordaba así, ojito. Esto de las luces rojas. Yo creo que no. Yo creo que no. No, no, no. Lo de la luz roja es nuevo. Uy, ok. Ya estamos. Oye, pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Me gusta mucho la iluminación. De hecho, está un poco más iluminado acá en el juego. Cosa que Poppy Playtime tiene de que es muy oscuro, ¿eh? Ah, mira, que aquí salto y aquí me imagino que tomo las cosas. Vale, perfecto, qué cool, amigos. Se siente súper bien. Espérate que. ¡Ay! Espérate. Ahí van a estar saliendo mis notificaciones de YouTube. A ver, me quiero girar, amigo, un poco, aunque sea. ¡Uy! ¿Qué pasa? Se me ha ido como el control un poquitín. Vale, vamos a poner la tarjeta. Muy bien. Me gustaría tener un dispositivo más grande, pero bueno, es lo único que tengo donde tengo que probarlo. Veo que se me va un poco lo de la mira. A veces como que se desactiva. No sé si será un pequeño error. Me imagino que sí. Me imagino que sí, mira, tenemos aquí el botoncito. Vamos a ver la notita por aquí. Espérate. Mira, por ejemplo, ahí se me ha ido. O sea, ahora ha vuelto. Ahí se me ha vuelto a ir. No sé si soy yo así. Y a mí, ahí se me ha vuelto a ir. Es como que se me va y estoy tocando y tocando y nada. Uf. Qué mal, a ver. A menos que me tenga que mover. Mira, me gusta que. Es verdad que hay varios botones en la pantalla. Eso podría, como dañar un poquito la experiencia, ¿no? Porque tienes muchas cosas de frente. Pero me gusta que al menos, en compensación, si no estás tocando nada, los botones como que se les baja la opacidad, como que se vuelven más transparentes. Y eso está bastante genial. Tenemos aquí, querida mamá, estoy escondido en un cuarto. Este es el niño que pelea con Opila. Muy bien. Muy bien. Quizás tendría que estar siempre en movimiento. Es que me cuesta, bro. No puedo girar fácilmente, bro. Ah, creo que no está tan bien esa parte de ahí porque la verdad que me cuesta un montón. Yo creo que no es normal. Muy bien, ahí sí voy girando, me mareo. ¡Ay! necesitamos las baterías, ¿no? A ver, baterías. Muy bien, tenemos la primera. Tómala. Bien, eso. Ahora, mira. Que me cuesta, bro, me cuesta, me cuesta. No puedo girar tan fácilmente, amigo. No sé, ¿será mi teléfono? Puede ser mi teléfono. A ver, voy a limpiar un poco la pantalla. A ver qué pasa. No, sí, igual. Me cuesta mover la pantalla, amigo. No sé por qué. ¿Y ahora qué ha pasado? Uy, se ha quedado ahí el juego, no me digas. Ay, no me digas, amigo. No se mueve del todo, bro. No. ¿Qué ha pasado?
reiniciar el juego porque no daba, no respondía. Pero bueno, espero no se me vuelva a pegar. Voy a ir tocando suavemente lo de girar la cámara. Sin embargo, no, yo creo que no es un botón que esté completamente bien todavía. Mira ahí. Porque siento que si lo uso mucho, como que se deja de funcionar por momentos. Y luego reacciona nuevamente. Por ejemplo, ahí. Ahí no puedo girarme. O sea, literal, no puedo girarme. Ahora sí, ¿ves? Ahora ha vuelto a responder un poco, pero ya no. Claro, necesito girarme para poder tocar los botoncitos. No sé si será por mi teléfono. Espero sea por mi teléfono, la verdad. Ojalá, porque sería una lástima que pasara con todo. Mira, vamos a ver si... Yo creo que ahí le mando a tocar ahí el botón o dónde. ¿Hacia dónde va el dron? Ah, ok. Pues vamos a ver si tengo que mandarlo a tocar ahí. Ahí está. Ok, con el botoncito izquierdo del dron, pues mando a tocar ahí. Ahora lo que no sé es si aquí será el de la derecha, ¿no? Porque este está en la derecha. Tiene esta función, pero no es ese con el que apunto. ¡Ah! Ya me acordé. El de la derecha es para que el dron regrese a su posición, es verdad. Y el de la izquierda es para mandarlo a tocar el botón. Ok, esta parte de aquí no me la quiero perder porque ahí ha estado pila. Al fondo, mírala. Mírala. Voy a bajar un poco. Let's go. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien se ve, amigo! ¡Uf! Se ha ido. Muy bien. Oye, para hacer un port tan rápido... Mira, podemos ver a Opila desde aquí, pero no está todo oscuro completamente. Ahí, giro un poquito. Bien. Oye, para hacer un juego, un port que se ha hecho bastante rápido... Porque yo creo que esto no tiene ni 2 semanas... Pues está bastante bien. Diría que hasta... Son bastante expertos en hacer videojuegos para teléfono, estos chicos. Los de Euphoric Games. Así que felicidades para ellos, porque lo han hecho muy bien. Lo único es que a veces como que se pierde la función del botón para girar la cámara. Y he tenido que reiniciar el teléfono. Pero de ahí a lo mejor es un error que se puede solucionar ahora que parcheen. Y a lo mejor no sucede en todos los teléfonos. Eso también. Ojalá y espero sea así. Ok, aquí hay que buscar los huevos de Opila. Pero sí es verdad que me gustaría ver el cuartito de los niños de aquí. Let's go. Bro, se mira muy bien. Me gusta la iluminación, amigo. La iluminación. The toy cannot be there. Ok. Que con el dron podemos utilizarlo para golpear cosas o reventarlas, como viene siendo el cristal amarillo. Muy bien, mira el bam bam ahí. Let's go. Y dice que se nos va a comer nuestro páncreas, ¿verdad? Ese es el primer mensaje. Sí. De una nos dice que se nos va a comer el páncreas. Ok, vamos a buscar los huevos de Opila. Aquí tenemos uno, creo que son 6. Lo puedo tomar desde aquí, a ver. Mira, sí, no me tengo que acercar. Ok, puede que sea una búsqueda larguita. aquí arriba hay un huevo y hay un botón para activar lo de allá. Ok, le damos aquí. Espérate. Uy. Ahí, correcto. Y ahora... ¿Ves? Ahí me está costando girar, amigos. Ahora se ha vuelto a activar. Se activa un poco y luego se vuelve a dañar. Se vuelve a ir la señal. Como que falla. Y claro, es un poco estresante. No voy a mentir. Porque te gustaría girar con normalidad. Y bueno, el juego no te lo permite. También. Tocamos ahí, bien. Muy bien. Pero como digo, puede ser cuestión del teléfono. Mando a traer el dron. Let's go y a tocar por acá. Ahora sí. El huevito va a salir aquí. Okay, let's go. Ya tocó. Bien. Y listo, lo tenemos.
Ahí. Vale, perfecto. Let's go. Ahí está, no me puedo girar. No me puedo girar, no me deja. Hola. Hola, sí, estoy aquí, por favor, déjame girar, amigo. Ay, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, creo que aquí había un huevo más. Ok, perfecto. Bien. Hay uno aquí al lado del tronco. A ver. Tengo que acercar más, al parecer. No, no hace la señal. No, 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 amigo, no, no te buguees, por favor. Ya demasiado bug, por favor, toma el huevo. Toma el huevo, no. O me tengo que hacer más atrás. A ver, voy a ver si me hago más para atrás. A ver. Bro, ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Ahí. Ah, bien, perfecto. Let's go. Vamos ahora por el otro que está aquí. Vamos. Let's go. ¡Pow! Eso, ahora sí se lo vamos a ir a dar a Opila. Giramos completamente. Subimos un poco la cámara. Aquí yo creo que está perfecto. Ahí. Uno. Vamos, es que se pierden los botones. Ahí. Uno. Dos. No sé cuánto le he dado. Solamente he visto uno. Hasta ahora. Dos le he dado solo. Pero es que le doy amigo y no le da los huevos. Y solo le he dado dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Tengo que señalar bien en su boca. ¿Y ahora? ¿Y el otro? Seis. Ahora sí me va a tener que dar la tarjeta. Vale, perfecto. Bien. Bien, perfecto. Ahora sí, hay que ir a reventar el cristal amarillo. Vamos a esto aquí. Giramos. Giramos, giramos. Necesito que giremos. A ver. Ay, giramos, no giramos. Gira, por favor. Por favor, gira. Es que no gira nada. Ay, ahora sí. Dios. Ojalá que no les pase esto, chicos, porque se estresarían mucho. A mí estos problemas así me estresan mucho. No los sé llevar muy bien, que digamos. Ahí está. Vamos. Bien, ahora hay que darle otra vez. Bien. Y eso. ¡Pam! ¡Let's go! ¿Sí? Ah, espérate. Es verdad. Si tengo que tocar aquí. Increíble, ahora sí. A ver, tócalo por ahí. Ahí, let's go. Ahora sí. Se nos abre acá. Martillito. Y la hoja. Distraction at one. Okay, es lo mismo. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí. Vamos a irnos por este ladito. Bien, toma. Y ¿puedo pasar sin romper ese? Sí. No es necesario romperlo. Ahí que se quede. Ah, mira la huella de Opila, bro. Están súper rojas. Muy bien. No puedo girar. Dios, no puedo girar. A ver.
Permíteme girar, por favor. Por favor, permíteme girar, amigo, por favor. Ahora sí. Bien, aquí salto, importantísimo esta parte. Yo creo que me voy a caer más de alguna vez. Oh, espérate. Ok, tengo que tocar este de aquí, creo, si no me equivoco. Toco este, bien. Creo que ahora sí. Porque en temas de girar, amigo, está muy nefasto. Así que dudo mucho que pueda. Ahí, ¿no? Ahí me quedo. Y ahora toco el botón. A ver. Ahí. Uf. Espérame. Ahí. Pero, ¿cómo? Pero, no, este. Nos vamos. Let's go. Uy. Mira la huella de Opila, ¿cómo se ven? Qué genial. Pero, a ver, yo no creo poder. Me va a costar mucho, bro, pasar esto porque tendría que tener mucha suerte a la hora de girar. ¿Ves? Por ejemplo, ahorita iba ahí y no giró nada. Hasta ahora. Muy bien. Tenemos la notita aquí al lado. Bien. Ya está todo igual, miren. Todo igual, está perfecto. Ok. Listo. Ahora vamos a hacer el puzzle de los colores. A ver. Pero lo que sí voy a intentar es agarrar el huevo de aquí. A ver. Uy, va a ser muy difícil. A lo mejor ni pueda, ¿eh? Porque no miro. Ni siquiera se mira. A ver. Y claro, y con esto de girar así, uff. Muy complicado, la verdad. Creo que no estoy ni cerca, bro, de donde está el huevo. No, está por aquí, pero no. Es imposible. Si está ahí el huevo, que me imagino que sí, está bastante imposible. Ok, el rojo se lo dejamos ahí. Vamos a cambiarlo a blanco. Bien. Muy bien. Ahí, correcto. Ahora vamos con Jumbo Josh. Se lo cambiamos a verde. Hola. Mira qué cuesta, bro. ¿Cómo que se pierden los botones? Bien. Opila. Bien. Capitán Fiddle. Usted es como moradito. Bien. Y usted es naranja. Stinger. Bien. Muy bien. Correcto. Tenemos ya la tarjetita. Ya va a venir Opila. Y eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque no voy a poder. Siento que no voy a poder hacerlo bien, la verdad. Me voy a mover de aquí porque Opila sí que hace jumpscare aquí. Muy bien. Vamos, toca otra vez. Uy, ya viene. Mírala. Es un depredador, Opila. ¿Ya? Ay, no. Estoy muerto. Estoy muerto. No puedo girar, amigo. Voy a intentarlo. ¿Hola? Uy. Giro terrible. Me sudan los dedos, bro. ¡Ah! ¡Amigo, no gira! Dios. No, esta parte sí que está muy difícil. Está muy difícil.
No gira muy bien. Ah, no, nefasto. Me sudan los dedos. Para colmo. Porque claro, me da miedo. Y no gira muy bien. Entonces ahí tenemos problemas. Al menos ya vimos el jumpscare de Opila. Uy. Pero uff, no, qué complicado. Complicadísimo, complicadísimo. En tema de movimiento, está más que bien. Mira, a saltar. Uy, me caigo. Giro aquí, giro a la derecha. Por favor, gira a la derecha. No gira. Ojo. No sé si este, el otro. No, no pude, bro. Ay, qué difícil. Oye, ahí lo había hecho muy bien. Complicado, pero lo había hecho muy bien. No pude tocar el botón, amigo. Es el de la derecha, a mí se me había olvidado, amigo. Se me había olvidado. A ver, lo seguimos intentando. No problem. Está posible, pero sí es verdad que si estuviera bien, estaría menos complicado. La verdad. Y no, no me ha hecho jumpscare. Vamos, vamos, toca. Amigo, toca. Muy bien. Y saltamos. Ojito. Ojito que se puede. Mira, aquí no gira. No gira, subo, toco. No, no pude ver. ¿Ves? Es que me cuesta girar horrible. No pude ver cómo se cae Opila. Ni modo. Es que está terrible. Tienen que arreglar eso, amigo. Hay problemas con el giro de la cámara, bro. No lo puedes girar al momento. Y bueno. Nos perdimos la caída de Opila. Lo siento mucho. No ha sido intencional. De hecho, me ha costado en la última parte. Ni siquiera me moví. No pude ni girarme a la derecha. Tuve que saltar así, viendo hacia la pared. Ok. Se supone que si yo ocupo aquí. Pow, muy bien. Y yo me regreso allá. En teoría debería de estar la grabadora. Ok, tengo que tomar esto primero. Y ahora aquí. Muy bien. Let's go. Bien. Y ahora. Terrible. Es Jumbo Josh. Es Jumbo Josh. Muy bien, ahora nos vamos al ascensor. Seguramente habrá alguien que pueda tomar el huevo de ahí. A mí me cuesta terriblemente. O a lo mejor no. Lo que pasa es que no se mira, de hecho, y estar saltando y tocando no es tan fácil como en la computadora. Vamos a traer un dron por acá. Y vamos a tocar el botoncito. A ver, let's go. Vamos. Eso. Pero se mira bien gráficamente la optimización. O sea, el juego no se pega ni nada por el estilo. Lo único que tienen que arreglar es esto de girar la cámara, bro. Del resto, la experiencia está bellísima. Está muy bien. Para todos los que no pueden jugarlo en computadora. Pues, excelente. He tocado ahí el botón, pero no sé qué pasa. He tocado ya el botón de aquí, pero no pasa nada. A ver. Ah, no lo había tocado bien. No lo había tocado bien. Ahora sí nos vamos. Let's go. Vamos a ver a Jumbo Josh. Vamos a ir a visitar a Jumbo. Hola.
Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Let's go. Mira, es que todo bien, está súper. Aunque lo siento muy alejado del piso. Está como muy alejado de allá, ¿verdad? No es normal, creo. O sea, no me acuerdo muy bien. Toca. No sé si tengo que tocar aquí algo. ¿Qué era lo que tenía que tocar para irme? Ya no me acuerdo, ¿no? Ah, aquí está. Es verdad. Ahora sí. Ahora sí. No he agarrado el pasaporte, no lo he agarrado. De hecho, creo que no me apareció ahí en la mesita. O no lo vi. Pero bueno. ¿Qué les está pareciendo, chicos? A mí me está pareciendo muy bien. Uf, me voy a quedar aquí, no voy a hacer. Ay, vea Jumbo. Y me pierda la aparición de Jumbo porque no pueda girar. Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¿Qué tal, Jumbo? Nah, la experiencia es buenísima, es casi lo mismo, amigo. Es casi lo mismo, no hay mucho que perderte. Está muy bien optimizado, bro. Solamente sugerencia arreglar el botoncito de girar la cámara para que sea más fácil. A ver si hay algún easter egg ahora que termina, algún secretito. Gracias por jugar, síguenos en nuestras redes, igual los dos conitos al lado de una piscina. Y ahí termina el juego. Que ya muy pronto seguramente tendremos tráiler de Garden of Banban 2. Estos chicos van, uff, van como a la espuma. Me encanta como la manera en cómo trabajan y trabajan muy bien, la verdad. Así que nada, chicos, hasta aquí el videito del gameplay de Garden of Banban para teléfonos. Link del juego en la descripción para el que se lo quiera descargar para Android. Ojito, para Android. Luego lo van a traer para iOS. Pero actualmente está para Android. Así que nada, si les ha gustado este videito, no olviden de dejar ese poderoso like. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para más contenido de jueguitos indies de terror como Garden of Banban, Poppy Playtime, Bendy, etc. Si estás suscrito al canal y no tienes activada la campanita, actívala para que YouTube te pueda notificar cada vez que yo suba un videito. Sin más, recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos y como siempre les digo, sigan viendo. Muchas gracias chicos por todo su apoyo. Let's go.